que no hay nada en tema personal, ni siquiera es una revisión de su gestión, ni siquiera es una revisión de su pasado político. Claramente es un diagnóstico respecto de la de lo fuera de timing, de lo fuera de época que está para observar la política argentina. Nosotros advertimos que hay otra dinámica, la gente quiere otra cosa, quiere dejar en el pasado varias cosas, incluso esto que, fíjate que yo también lo dije la semana pasada, cuando dije de la existencia de un pacto entre Macri y el kirchnerismo. Vos dijiste Pacto de Olivos 2. El Pacto de Olivos 2. ¿Ves que sos titulero? Pero no es un título. ¿Ves que sos bravo? Pero está buena. Para a mí, encantado que haya tipo como vos que declaren así. Dijiste Pacto de Olivos 2. Te quieren matar del lado del macrismo. Pero, a ver, ¿a quién le puede caber alguna duda de que cambiaron mucho las cosas entre Macri, la presidenta o el gobierno? Pero vino, ver, te cuento, digo, vino Macri acá diálogo y se desligó totalmente. Dijo, no me peguen, ¿yo qué culpa tengo? Que hable con la presidenta de vez en cuando. Dice, es un ejercicio democrático que yo levante el teléfono y me atiendan. Sí, pero que semanas después nos enteremos de una reunión secreta en Olivos, no es ejercicio democrático. Las reuniones, en todo caso, que dan calidad institucional, que dan calidad a la política, son a la luz del día, diciendo de qué se habló, cuáles fueron los objetivos de gestión, a qué conclusiones se arribaron. Pará, si no avisás, bueno. si no avisás de una reunión, no tiene... Es raro. Pero además, si viene encaminado con el avance de determinadas empresas del juego en la ciudad de Buenos Aires, y además, cada vez que salen, Capitanich critica al Frente Renovador, a Sergio Massa, a mí, y lo hace en cadena, prácticamente en cadena nacional, y Macri hace lo mismo, lo critica Sergio también a nosotros, o sea, al frente como espacio, la verdad que es 2 más 2, 4, no es tan difícil de deducirlo. De todos modos, esto quizás sea más del mundo político, pero se advierte claramente que además Macri le viene bárbaro al gobierno, porque si lo levanta un poquito, le puede ganar con facilidad, para, sabe que a nosotros no nos gana. Vamos por otro, está bueno este análisis político. Dame una explicación fácil de entender para el que está viendo de por qué al gobierno, a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno, le convendría Macri en una definición en el 2015. ¿Por qué Macri y no ustedes? Porque Macri no tiene capacidad para ganar una elección nacional. Tiene enormes dificultades. ¿Por qué no? No, porque si el tipo mide bien. No, mide tan bien y además se convirtió en una expresión absolutamente porteña. Cruza la General Paz y tiene dificultades. No sabe qué calle lo lleva a qué barrio, digamos, o a qué lugar. O sea, no mide. Esa dificultad le impide tener una proyección nacional, el gobierno lo sabe. Ocupa un espacio conservador que también tiene alguna cercanía o alguna simpatía en los sectores independientes. Entonces piensa que levantándolo pueden sacarnos sectores independientes a nosotros y a él le pueden ganar la elección, cosa que a nosotros no. Entonces, ¿es cierto esto que los gobiernos que gobiernan eligen rivales si pueden para las elecciones? Y si pueden estimular a uno el que le puedan ganar para perpetuarse en el poder, no te quepa duda. Y van a ser estrategias, obviamente, esas reuniones o esas estrategias no se cuentan a la luz del día. Eso claro. Se hace, se establece, y después hay que leer los gestos, hay que ver cómo evoluciona. Incluso hasta se pueden poner de acuerdo en pelearse, en decirse uno una cosa y otra. ¿Qué le podría...? Está bueno hablar así de política, ¿no? Fácil, rápido, ahora seguimos hablando un poco de la provincia de Buenos Aires y de vos. Suponete que ya dijo que no, pero en la política todo es posible. ¿Qué pasa si Macri se une a UNEN? Y Macri termina en el frente UNEN, que dijo acá en este mismo sillón que estuviste hace unos días, que no. El tipo se une, o sea, dentro de 7 meses lo ves con UNEN. Ahí se hace un ejército más, porque siempre se dice que UNEN les pegó en la línea de flotación a ustedes, al Frente Renovador. La foto de UNEN puso nervioso a Sergio Massa. Séme sincero con esto. No, para nada. ¿No comparte el mismo voto, UNEN y ustedes? No, nosotros tenemos sectores del radicalismo, independientes, vecinalistas, socialistas, que se sumaron a nuestro espacio, que comparten nuestro proyecto, pero tenemos una cantidad muy importante, diría una mayoría, que provienen del justicialismo. Pero eso no queda duda, perdón, Darío. UNEN no tiene esa particularidad. Pero digamos el tipo que vota a alguno de los candidatos de UNEN, el que vota a Pino, que vota a Carrió, no vota a los Kirchner, pero sí los podría votar ustedes. Absolutamente, y votándonos a nosotros saben que pueden ganar. Pero con UNEN, igual que con Macri. Yo creo que puede ser posible que exista una alianza frente a las dificultades que tienen de articular una expresión más robusta para competirle al oficialismo. O sea, vos sos claro, vos le decís a la gente que está viendo en toda Argentina, los únicos capaces de ganarle a los Kirchner en el 2015 son ustedes. Al oficialismo, yo le diría. Al oficialismo, no te quepa, son ustedes. No te quepa ninguna duda. No tengas dudas. No hay otros. No tengas dudas.
Ni siquiera unen. No, no, absolutamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en mantener nuestra identidad, no confundir a la gente, que es lo que hacemos hasta ahora. Y